Buenas tardes, amigas. En estos momentos vamos a realizar a la pitufina. Como ven, está muy preciosa. Vamos a realizar el gorrito, su cabeza, todo tal como está. ¿Ok? No se olviden suscribirse a mi canal Tejiendo con Amor de Dorita. También me pueden encontrar como la arañita tejedora. ¿Ok, amigas? Espero les guste este proyecto y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no se olviden de hacérmela llegar a través de mis redes. Ahí les dejo el link abajo, tanto en mis Facebook, mi Instagram. Y hay grupos también de WhatsApp y de Facebook, también tengo grupos. Ahí cualquiera de esas redes sociales me pueden ubicar y hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Ahí estaré para responderles. ¿Ok, amigas? Entonces, vamos a trabajar a nuestra pitufina. Es un nuevo proyecto que les traigo con mucho cariño, con mucho amor y espero les guste. ¿Ok, amigas? Manos a la obra. Bien, amigas, para realizar a la pitufina yo utilicé lana color azul, lana color blanco, bueno, en este caso es hilo y color amarillo para el pelo. ¿Ok? Luego, cuando hice el vestido lo he hecho con el gancho 2. Con el gancho 2 he hecho lo que es la cabeza, el cuerpo, las piernas y el zapatito. Y con el gancho 3 he hecho lo que es el gorrito y el vestido. ¿Ok, amigas? Eso es lo que he utilizado. De ahí lo que tienen que tener también son sus agujas, ojos de seguridad. Alrededor del ojo le hice un borde con aguja color blanco para que le dé su realce. Y bueno, tijeras. Nada más, pues eso es todo. ¿Ok? Relleno. Relleno es en mi palito con que hago mi relleno. Relleno. ¿Ok, amiga? Eso es lo básico que tienes que tener para hacer a la pitufina. Entonces, empecemos. Bien, amigas. Entonces empezaremos con la cabeza. Con color azul vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 8 medios puntos. Subo con una cadena y comienzo a hacer mis 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalamos fuerte el hilo. En la segunda ronda vamos a hacer un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento y así toda esta hilera y tendremos un total de 12 puntos. No se olviden poner su marcador y seguimos la tercera hilera con un medio punto. Un aumento, un medio punto, un aumento y en esta ronda tenemos un total de 18 puntos. La cuarta hilera hacemos 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento y tendremos un total de 24 puntos. La quinta hilera vamos a hacer 3 medios puntos.
1, 2, 3 medios puntos, un aumento. 3 medios puntos, un aumento. Así haremos toda la ronda y tendremos un total de 30 puntos. La hilera 6 hasta la 9, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 puntos que tenemos. ¿Ok, amiga? Desde la hilera 6 hasta la hilera 9. Un punto en cada punto de los 30 puntos que tenemos. ¿Ok, amigas? Aquí tengo mis 30 puntos, la hilera 9, la hilera 10. Vamos a trabajar 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos, una disminución. Tres medios puntos, una disminución. Así trabajaremos toda esta hilera y tenemos un total de 24 puntos. La hilera 11 haremos dos medios puntos, uno, dos medios puntos, una disminución. Dos medios puntos, una disminución. Y así trabajaremos toda esta hilera y tendremos un total de 18 puntos. La hilera 12 vamos a trabajar un punto, una disminución, un punto, una disminución, obteniendo un total de 12 puntos y procedemos a rellenar. Luego de rellenar, vamos a hacer de los 12 puntos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, ya estoy con mi seis ya. Tenemos que tener 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya saca mis 6 disminuciones. Y luego vamos a hacer el cambio de color. Aquí voy a retirar el medio punto para hacer un punto sin terminar. Ahí. Y voy a cambiar el color blanco. Vestido color blanco. Y vamos a hacer el cambio de color. Luego de hacer el cambio de color, aquí vamos a hacer seis aumentos de medio punto alto. Seis aumentos. 1. Siguiente punto. 2, 6 aumentos de medio punto alto. 2, 3. 4. 5, 6. Acá tengo mis 6 aumentos de corto el hilo
celeste, azul, perdón. Y ahí tenemos 6 aumentos de medio punto alto. Y en total tenemos 12 puntos. Luego de hacer los 12 puntos, vamos a tejer en rondas. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un desliz y ahí cierro mi primera ronda. ¿Ok? Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer otra cadena más, 4 cadenas, y ahí mismo donde hice mi 3 cadenas vamos a hacer un punto alto. Así, ¿ven? Dejamos una cadena, un punto, dejamos este punto y me salto acá y hago un punto alto, una cadena y ahí mismo hago mi punto alto. Salto un punto, me voy al siguiente, hago punto alto, una cadena y ahí mismo otro punto alto. Me salto un punto, en el siguiente hago un punto alto, una cadena y ahí mismo hago el siguiente punto alto. Me salto un punto, hago un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Salto un punto, hago un punto alto, una cadena y ahí mismo hago mi punto alto. Me salto un punto, es el que ya quedaba, y en la primera, segunda, en la tercera voy a hacer mi desliz para unir las rondas. Ok, amigas, les va a tener que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, llamémosle arquito, pues. Ok, les va a quedar 6. Entonces vamos a hacer un desliz para centrarnos adentro de la cadena y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas ahí mismo en ese huequito. Vamos a hacer un punto alto, una cadena y ahí mismo vamos a trabajar 2 puntos altos. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Otro arco, pero esta vez con 2 puntos altos. Prosigo la siguiente, en el siguiente grupo de a dos, aquí en medio, vamos a hacer 2 puntos altos. Una cadena y sigo con 2 puntos altos. Me voy al siguiente grupo, 2 puntos altos, una cadena y ahí mismo 2 puntos altos. Me voy al siguiente grupo, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahí mismo, salto al siguiente grupo, 2 puntos altos, una cadena y salto al siguiente 2 puntos altos. Salto al siguiente grupo, 2 puntos altos, una cadena. Y ahí mismo 2 puntos altos.
Delis en la tercera cadena de subida y sigo haciendo desliz hasta llegar en medio del arco. Ahí ven. Entonces continuamos la hilera 19. Hemos hecho la hilera 19, vamos a la hilera 20, 3 puntos altos. Primero subimos con 3 cadenas, ahí mismo hago 3 puntos altos, las cadenas cuentan como 1. Acá tengo mis 3 puntos altos, una cadena y ahí mismo hago mis 3 puntos altos. ¿Ven? Sí. Salto al siguiente arco, 3 puntos altos. Una cadena y salto 3 puntos altos. Me voy al siguiente grupo, acá 3 puntos altos. Una cadena y sigo con mis 3 puntos altos. Salto al siguiente grupo. Tres puntos altos, una cadena. Y sigo con mis 3 puntos altos. Así hasta terminar esta hilera. ¿Ok, amigas? Así les tiene que quedar. Y esta hilera he cambiado a crochet un número más del que estás haciendo. Hacemos 3 cadenas y continuamos con 8 puntos altos. Cinco, seis, siete, ocho puntos altos. Me paso al siguiente grupo acá y hago 8 puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salto este, sigo el siguiente grupo. 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Me salto al otro grupo y hago 8 puntos altos. Así hasta terminar esta ronda y terminamos con el vestido y procedemos a cortar el hilo y a esconderlo para continuar haciendo las piernas. ¿Ok, amigas? Acá tenemos 2, 4, 6, 7.
8 puntos altos y me paso al siguiente. Seguimos. Bien, aquí terminé con el vestido. Ahora, este es el brazo. Vamos a proceder a hacer el brazo. Hacemos un anillo mágico o aro mágico y hacemos 6 medios puntos. 1, vamos a sacar este de acá para que se vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos fuerte. Hacemos un nudo y hacemos 6 aumentos. Hago mi primer aumento. Voy a sacar mi marcador y obtenemos un total de 12 puntos en este. Hilera, vamos a seguir la hilera 3 hasta la 5, un punto en cada punto de los 12 puntos que tenemos. Ok, amigas, un punto en cada punto de los 12 puntos que hay. Procedo a rellenar, yo ya lo hice y vamos a hacer 6 disminuciones. Uno, dos, no, no, a ver, 6 disminuciones, no, mejor hacemos un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución. Un medio punto, una disminución, medio punto, una disminución, por último, un medio punto, una disminución. Tenemos un total de 6 puntos. Ahí está. Están las dos. Cortamos. Más o menos larguito. Para luego coserlo. Y vamos a hacer un desliz. En el siguiente punto, un desliz. Jalo. Y vamos a cerrar con el mismo crochet. Vamos a ir jalando, tomando la hebra de atrás, así como estoy haciendo. Ven, jalo en cada una de las 6 hebras que tenemos. Ahí está, todo alrededor y jalamos fuerte para cerrar. Sacamos el marcador y tenemos el segundo brazo. Una vez que hemos jalado bien, vamos a meter el crochet por el medio y vamos a hacer cadenas.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 cadenas. Jalamos y jalamos aquí. ¿Ven? Tenemos los dos brazos listos para coserlos. Ahora vamos a hacer lo que es las piernas con el zapato. ¿Okay? Este es el zapato de la pitufina. Vamos a hacer la pierna. Empezamos por el color azul. Un nudo, un aro mágico. Hacemos una cadena. 8 medios puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos fuerte para cerrar nuestro anillo mágico. Fuerte, fuerte, fuerte. Así. Hacemos nuestro nudo. Ahí está. Y comenzamos con 8 aumentos. Con este empiezo mi primer aumento. Voy a seguir, poner mi marcador y sigo haciendo mis 8 aumentos. Aquí ya tengo mis 8 aumentos, que son 16. Vamos a proceder a hacer un punto en cada punto de los 16 puntos que tenemos, pero vamos a trabajar hasta la hilera 5. Esta es la tercera. Vamos a hacer un punto en cada punto hasta la hilera 5. La hilera 5 tengo mis 16 medios puntos. La hilera 6 vamos a trabajar 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4 medios puntos, luego hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 disminuciones. Y terminamos con 4 medios puntos. 2, 3, 4 medios puntos. Tenemos un total de 12 medios puntos. Luego en la hilera 7 vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2 medios puntos, 4 disminuciones. Pero antes de seguir, vamos a rellenar y seguimos con 4 disminuciones. Terminamos con 2 medios puntos y tenemos en esta hilera 7, 8 puntos. 4 disminuciones, nos quedamos en, teníamos que hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 disminuciones y terminamos con 2 medios puntos.
dos medios puntos, ya hemos rellenado, damos forma y hacemos dos medios puntos, dos disminuciones, dos medios puntos. Dos medios puntos. Dos disminuciones. Uno. Por último, dos medios puntos. Tenemos un total de 6 medios puntos. Bien, cortamos lo necesario. Acá tenemos 6 medios puntos. Vamos a terminar con un desliz. Voy a hacer mi desliz. Jalo todo, vamos a darle forma a lo que hemos rellenado y vamos a proceder a jalar la hebra de atrás y vamos a ir así todo el contorno en las 6 medios puntos tomando la hebra de atrás así, para luego jalar y cerrar el círculo. Tenemos unos 6, vamos a hacer así. Jalamos fuerte. Ahí está. Así le damos forma. Ahí está. Jalamos duro. Metemos el crochet. Que salga por en medio. Para comenzar a hacer nuestras cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 para jalar. 21 quedan 20 cadenas, ¿ves? Y así quedan nuestras dos piernas. Si mucho la rellene, creo. Si mucho la rellene. De ahí la desato y lo voy a sacar. Quedó muy, muy, muy rellena. Pero esta es la idea. Ahora vamos a hacer el zapato. Así, zapatos de este, pues, ¿no? Así. Bien, amigas, empezaremos con color blanco el zapato, pero antes vamos a hacer la oreja, que aquí es un aro mágico. Hacemos un nudo, una cadena y vamos a hacer 6 medios puntos. Perdón, 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, cortamos lo necesario para coser. Y vamos a jalar este aro mágico, así, jalamos este también, ahí, y ponemos un nudo, para que no se salga, ahí están las orejas.
Hago otro nudo. Y ya están nuestras orejitas. ¿Ven? Y así quedan. Dos orejas. Ahora vamos a hacer el zapatito. Bien, amigas, aquí para los zapatos haremos con el color blanco un anillo mágico con 8 medios puntos. Jalamos fuerte. Y seguimos haciendo 8 aumentos. Luego de los 8 aumentos tendremos un total de 16 puntos. Aquí tengo mis 16 puntos. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 puntos que tenemos hasta la hilera 6. ¿Ok, amigas? Vamos a hacer un punto en cada punto hasta la hilera 6 y terminamos con el zapatito. Corté el hilo y lo escondí. Ahora toca el taco. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a hacer 4 medios puntos. Estamos haciendo el taco del zapato. 1, 2, 3, 4. Jalamos y luego hacemos la hilera 2 y la hilera 3. Un punto en cada punto de los 4 puntos que tenemos. Aquí tengo el taco ya terminado. Aquí fue mi final. Lo voy a poner debajo. Aquí. ¿Ven? Aquí. Ahí. Voy a coser. Y ahí quedó el zapatito. Bien, amigas, así quedan los zapatitos. Ahora vamos a proceder a hacer la nariz. Un aro mágico. Hacemos una cadena y vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3. 4 medios puntos, jalamos, seguimos con 4 aumentos, 4 aumentos, un aumento, no se olviden de poner su marcador. La hilera 3 y 4, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 puntos que tenemos. Un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Aquí tengo mis 8 puntos. Luego de rellenar un poquito nomás, hacemos 4 disminuciones y tenemos un total de 4 puntos y procedemos a terminar con la nariz. Vamos a hacer el gorro color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer una cadena y 6 medios puntos. Luego de los 6 medios puntos, jalamos duro y hacemos 6 aumentos en la hilera 2 y tenemos un total de 12 puntos. En la hilera 3, que tenemos 12 puntos, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Se olviden de poner su marcador. En la hilera 4, vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así vamos a ir todo el contorno. Y vamos a tener un total de 18 puntos. La hilera 5 hasta la hilera 11, un punto en cada punto de los 18 puntos que tenemos. De la hilera 5 a la 11.
Luego de hacer hasta la hilera 11, la hilera 12 vamos a hacer dos medios puntos, un aumento, dos medios puntos, un aumento, y así trabajaremos toda esta hilera y tendremos un total de 24 puntos. Luego un punto en cada punto de los 24 puntos que tenemos. Estamos en la hilera 13. Un punto en cada punto de los 24 puntos que tenemos. Luego la hilera 14, vamos a hacer 3 medios puntos, un aumento. 3 medios puntos, un aumento, y así tenemos un total de 30 puntos. 3 medios puntos, un aumento. La hilera 15 y la hilera 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 puntos que tenemos. De la hilera 15 a la 17. Un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Luego de terminar el gorro, aquí vamos a poner pelo amarillo. Entonces vamos a coser aquí la punta. ¿Ven? Sí, vamos a coser, tomando un poquito de parte de acá, ahí está. Estamos. Y ahí queda. ¿Ven? Ahora ya tenemos los zapatos, las orejas, los brazos y las manos. Cuerpo, vamos a proceder a armar. Bien, amigas, ahora vamos a proceder a coser aquí a la altura de la cabeza, los brazos. Así, ahí va a quedar el primer brazo y el segundo, el otro costado. Ok, amigas, a coser. Bien, ahí quedó los brazos, ahora vamos a proceder las piernas, vamos a pasarlo por abajo de la cabeza, ahí va a quedar una, se distingue, y este, la otra, por debajo de la cabeza, aquí vamos a meterlo y vamos a coserlo por aquí, ¿ya? Ahí va quedando. Los brazos, las piernas. Ahora vamos a poner con un alfiler. Vamos a poner la nariz para medir más o menos dónde va a ir. ¿Ven? Tiene que marcar el centro y tratar de que quede en el centro del rostro, ¿sí? Y ahí procedemos a coser. Ok, vamos a poner su pelo
Y a los costados vamos a poner también con alfiler las orejas y procedemos a coser. ¿Ok, amigas? Ya está quedando bonito nuestra pitufina. Ahí ven. Cosemos y volvemos para hacer el pelo, ¿ok? El pelo es color amarillo. Yo escogí este tono. Vamos a cortar el tamaño deseado del pelo, ¿ok, amigas? Ahí va quedando la pitufina. Le puse sus ojos de seguridad. Alrededor le pasé blanco, pegué la nariz, las orejas ya están. Ahora vamos a hacer en un cartón, pasar lana color amarilla para el pelo. Ok, cortaremos lo necesario. Y vamos a poner alrededor, así, y va a ir tapado con el gorro. Ok, vamos a poner alrededor por acá, así, y abajo un poquito, uno por uno. Ven, acá vamos a poner uno, jalo en el siguiente punto. Meto y saco. Aprieto y así vamos a ir todo alrededor o el pelo necesario que tú desees. ¿Ok? Vamos a poner otro. Hasta el aumento, por eso que es un poco tedioso. Ahí está. Así. Así vamos a ir todo alrededor y por atrás de las orejas y un par de pelos por delante de las orejas. Así va quedando lo que voy poniendo de pelo. Vamos a poner otra hilera, la parte de atrás, paralela a la que hemos puesto. Así, aquí vamos a poner otra hilera para que se le vea más pomposo. Vamos a ir así por acá poniendo otra hilera. ¿Ok, amigas? Así le está quedando la pitufina. Bien, una vez que ya la has puesto alrededor, tratas de darle la forma peculiar que tiene la raya acá al costado. Peinas para adelante. Y acá le pone su gorro. ¿Ven? Acá lo tratamos de poner. Este es para acá, sí. Para que se vean sus ojitos. Y acá cosemos el gorro. Lo cosemos, vamos a ponerlo para coser. Ok, amigas, a coser el gorro. Bien, amigas, aquí terminamos nuestra pitufina. Así quedó, le dan unos retoquitos al pelo para que quede parejito. Y no se olviden suscribirse a mi canal, La Arañita Tejedora, o también lo puedes encontrar como Tejiendo con Amor de Dorita. ¿Ok, amigas? Activen la campanita para que les llegue los próximos videos. ¿Ok? Espero les haya gustado y disfruten mucho de su pitufina. Cuídense mucho. Dios me las bendiga. Bye bye.